Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Karina. Buenas noches. Buenas noches, Rosy. Claudia, Fabricio, Karina, bienvenidos. ¿Qué tal? La escucho con energía. Acabo de terminar de cenar. Eso lo explica todo. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Descansaron? ¿Qué tal su día de trabajo? ¿Realizaron el examen de medio curso? Sí, ingeniero. Vaya, vale, muy bien. Perfecto. ¿Practicaron el ejercicio de la clase anterior? ¿Intentaron realizarlo ustedes? El de concatenar, indirecto, índice. ¿Qué más llevaba? Indirecto. Concatenar. Ajá, llevaba índice, indirecto, concatenar. ¿Cuál otro? Eran cuatro. Ah, coincidir. Coincidir. Esa era la otra. Indirecto, índice, indirecto, concatenar y coincidir. ¿Lo pudieron realizar ustedes? Bueno, nosotros en la clase lo realizamos y traté de desmenuzarlo, de desglosarlo parte por parte para que viéramos dónde era qué era lo que estaba haciendo cada función anidada. Y no funcionó bien. El único detalle fue ya en la última práctica. Yo seleccioné el producto 4 y producto 4 no tenemos en nuestra base de datos. Eso fue lo único que no cambiamos. Todo lo demás lo creamos de cero, la lista desplegable para los meses, para los años, menos el producto. Por ello fue que seleccioné el producto 4 y por ende no nos mostraba ningún valor porque esa hoja no existía y todo, por más que le cambiara años, meses, no nos iba a devolver nada. Bueno, ¿alguna duda, algo? Si no, vamos a dar inicio a lo que es la clase de este día. Permítame, voy a colocar el tema de este día para este curso. Bueno, también felicitarles porque ya pasamos la mitad del curso, ya hoy estamos iniciando la tercera semana, ya vamos viéndolo así para un 75% finalizando este jueves, primero Dios. Voy a compartir ya la pantalla, ya tengo localizado el tema. Cristian, bienvenido. Glenda. José.
Muy bien. Me indican, ya les cargo la página. Sí. Ok, muy bien, Cristian, gracias. Gracias. Ok, el tema para este día, para la semana 3, son los subtotales. Como objetivo de la sesión, tenemos lograr que los participantes aprendan a utilizar el comando subtotal como herramienta para presentar y resumir grandes bases de datos. Ahora bien, ustedes ya han utilizado esta forma de crear subtotales en su trabajo, o lo hemos hecho de forma manual, cuando queremos conocer los totales de determinadas ventas, productos, las categorías que nosotros estemos trabajando. Ajá, ¿qué me pueden decir, Rosa? Sí, yo ya les he utilizado así de alguna manera. Y sí, ya vi el video y está bien interesante lo de los subtotales, como ayuda bastante a resumir en categorías y en subtotales. Muy bien, así es. Muchas gracias. Bueno, el comando subtotal permite crear grupos automáticamente y usar funciones como suma o porcentaje para resumir datos en una hoja de cálculo. Por ejemplo, si tienes un gran inventario, pero solo estás interesado en una parte de él, esta función agrupará la información para que sea más fácil de encontrarla. En los ejercicios que nos han compartido en la plataforma, vemos que tenemos una base de datos algo grandes y ya se imaginarán si nuestro jefe nos pide sacar la suma de ventas de determinado producto y tenemos que, siendo un producto diferente, y muchas ventas de todo eso en diferentes sucursales, departamentos, como está organizada nuestra empresa, nos va a tomar algo de tiempo el irlos calculando de forma individual. Ahora bien, aquí tenemos los pasos para crear los subtotales. Paso número 1. Organiza la información a partir de la cual crearás el subtotal. Ese sería el paso más importante, que es cómo está estructurada nuestra base de datos, la información que estamos manejando, cómo la hemos ordenado. El orden de esto es bastante importante y es fundamental para poder aplicarlo, porque si no lo hacemos, la función de subtotales sí va a realizar el proceso, pero cuando no lo tenemos ordenado, él lo va a hacer de forma individual cada registro. Vamos a tratar de crear subtotales ordenando la base de datos, por lo menos aplicando unos 3 niveles en la parte de orden. Ya lo vamos a ver en la práctica. Dice, como el paso número 2, selecciona las columnas o las filas de las que crearás subtotales en la pestaña Datos. Haz clic en el comando Subtotal. Y paso número 3, se abrirá el cuadro de diálogo de Subtotal. Haz clic en el campo para cada cambio en, para seleccionar la columna donde quieres que se aplique el subtotal. Paso número 4. Despliegue el menú Usar función, haciendo clic en la flecha que estará junto a esa función para elegir la función que deseas aplicar a los grupos que se crean en la columna seleccionada. En este caso, nosotros podemos aplicar la función suma, la función promedio, la función max, la función min y otro tipo de funciones que se adecúen al tipo de información que nosotros necesitamos presentar en ese momento. Ahora bien, el paso número 5. En el espacio de agregar subtotal A, selecciona la columna donde quieres que aparezca el subtotal. Cabe recalcar que esta parte es fundamental para poder obtener resultados precisos.
porque si nosotros aplicamos, perdón, seleccionamos una celda que no contiene números y le estamos diciendo a Excel que nos saque un subtotal, es decir, que nos sume determinados valores, Excel nos va a devolver un valor nulo porque no va a encontrar números, cantidades numéricas en la celda que nosotros hemos seleccionado. Entonces, eso es fundamental, pero si yo quiero saber el total de ventas, contar el número de ventas que se han realizado en determinado departamento o en determinado mes, ahí puedo utilizar la función contar y esa no puede, la podemos aplicar a columnas donde se encuentren valores alfanuméricos, no necesariamente numéricos, y él nos va a devolver un número que va a indicar el número de ventas totales que nosotros hemos realizado. Contar sí va a funcionar con valores alfanuméricos porque es lo que va a ir a contar en realidad es si una celda está vacía o no. Si la celda está llena, la va a contar, pero si la celda está vacía, no la va a tomar en cuenta. Ahora bien, para el paso número 6 dice, haz clic en el botón aceptar para guardar las modificaciones hechas. La hoja de cálculo será resumida en grupos y el subtotal estará debajo de cada grupo creado. Aquí tenemos una imagen. Tenemos deportes, ventas, tenemos el golf y aquí tenemos las ventas para ese deporte y el total del golf. Aquí lo tenemos. Ahora, al crear subtotales, la hoja de cálculo se divide en diferentes niveles. Al lado izquierdo encontrarás los botones de niveles. Al hacer clic en ellos, podrás controlar la lista para que pueda mostrar y ocultar información de cada subtotal. Recuerda que Excel puede crear hasta 8 niveles. Vamos a tratar de crear esos 8 niveles en la base de datos que nos han compartido para realizar la práctica y verificar si en realidad podemos crear los 8. Y saber así también de qué está hablando cuando habla de, cuando se refiere a niveles. ¿Qué son esos niveles? Muy bien. Vamos a hacer clic en siguiente para poder pasar a lo que es el video. Vamos a ver el video como repas y luego nos dirigimos a la aplicación ya para realizar la práctica. Vamos a la aplicación de Excel, a la herramienta. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con el comando subtotal. El comando subtotal se encuentra en la pestaña Datos, en el grupo de herramientas de esquema. El comando subtotal permite crear grupos automáticamente y usar funciones como suma o porcentaje, entre otras, para resumir los datos de una hoja de cálculo. Por ejemplo, si tienes un gran inventario pero solo necesitas o estás interesado en una parte de él, esta función o comando agrupará la información para que sea mucho más fácil encontrarlo. En esta plantilla de trabajo te mostraré dos hojas de cálculo. Estas son dos bases de datos. La primera se llama Subtotal 1 y esta base de datos dispone de alrededor de 2,000 datos. Por lo tanto, es bastante grande y con ella podemos practicar lo que es este comando de subtotal. Tenemos la pestaña Nombre de la categoría, Nombre de la compañía y el precio. No es necesario seleccionar todos los datos para utilizar el comando subtotal. Basta con que tengamos una de estas celdas activas y le hacemos clic al comando subtotales. Primero vamos a observar lo que nos muestra en este cuadro de diálogo que se abre. Mira, dice que es el nombre de la categoría,
te muestra las tres pestañas que contiene la tabla o la base de datos, la función que quieras utilizar. En este caso voy a utilizar la función recuento. Esta función lo que me va a hacer es contar, como por ejemplo, cuántos hay de cada uno de estos productos, como lácteos, bebidas, frutas, etcétera. ¿A dónde me va a mostrar el subtotal? En este caso quiero que me lo muestre en el precio, o podemos establecer también en el nombre de la categoría. Veamos, lo vamos a dejar activo en el nombre de la categoría, ya que es lo que vamos a contar. La función recuento no te va a mostrar la suma, te va a mostrar el total de las cantidades. Le hacemos clic en aceptar y de esta manera se va a esquematizar lo que es nuestra base de datos. Al crear subtotales, la hoja de cálculo se divide en diferentes niveles que se muestran al lado izquierdo. Mira, nivel 1, nivel 2 y el nivel 3. Encontrarás los botones de niveles. En este caso solo tengo tres botones de niveles porque solo dispongo de lo que son tres pestañas en esta base de datos. Al hacer clic en ellos podrás encontrar la lista para que puedas mostrar y ocultar la información de cada subtotal. Excel puede crear hasta 8 niveles de subtotales. Veamos qué es lo que nos muestra entonces en esta base de datos, lo que es la función recuento. Dice que tenemos 2 bebidas, 4 condimentos, 2 frutas, 2 lácteos. Mira, en cada uno de ellos hace una división y este es el subtotal que te está mostrando. Recuerda que elegimos la función para que nos cuente cuántos productos hay. Ahora, la base de datos es extensa, por lo tanto, los subtotales pues van a quedar agrupados de manera de que la base se va a extender mucho más. Te dije que tenía alrededor de 2000 datos. ¿Cuántos granos hay? Granos y cereales, en este caso, dice que son 12. Te recomiendo que pongas, para que te muestre los subtotales, cerca del nombre de la categoría, en este caso que he seleccionado. Ahora, si utilizas la función suma, lo ideal es colocarla abajo de cada uno de los precios, en este caso de este producto. Miras, esta es la opción 3 a donde está esquematizado. En el botón número 2 te va a mostrar únicamente lo que son los subtotales de cada uno de los productos disponibles, y el botón número 1 te va a mostrar lo que son el subtotal. En este caso dice que son, la cuenta general es de 2155, esos son el total de productos. Aquí los venimos a expandir de nuevo. Muy bien, vamos a quitar entonces lo que es el subtotal. Mira, quitar todos. Le haces de nuevo clic en el icono de subtotales y le haces clic en quitar todos, y de esa manera nuestra tabla, nuestra base de datos queda de nuevo sin lo que es la esquematización. Voy a hacerlo de nuevo, pero ahora voy a utilizar lo que es el dato del precio. Voy a utilizar la función suma. En este momento él se tarda unos segundos porque se queda esquematizando lo que hemos seleccionado. Y ahí lo podemos ver, mira. El total de las bebidas es 18. Aquí está el total, que son los 36, mira. Aquí te muestra el subtotal. Total 45. 91, perdón, total, en este caso son los 12 que se encuentran ahí. Los subtotales van a trabajar de acuerdo a cómo está tu base de datos estructurada. Recuerda que puedes utilizar diferentes funciones. Y de nuevo vamos a cambiar entre los diferentes botones. Mira, ahí están los totales de cada uno de los productos. Y al final pues te muestra el total general de la sumatoria de esas cantidades, que es 56.500.91 centavos. Todo este trabajo lo hemos hecho únicamente con la hoja de cálculo
de cálculo 1. En la hoja 2 encontrarás otra base de datos con la cual podrás practicar más ejercicios acerca de los subtotales. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Avanzado. Hola, hola. Ya les compartí la pantalla de Excel. ¿Me escuchan? Sí, yo se escucho. Sí, sí. Ok, muy bien, muchas gracias a todos. Bueno, vamos a iniciar. ¿Cuál es el primer paso que nos da la teoría que tenemos que tener listo para crear los subtotales? ¿Se recuerdan? ¿Qué decía el primer paso? Organizar la información. Muy bien, organizar la información. En este caso, en esta base de datos que nos han compartido, la información podemos ver que ya está organizada. ¿Por qué? Porque nos han agrupado ya por defecto, ya nos dieron todo ordenado, los nombres de la compañía. Aquí tenemos todos estos, estas son las categorías que tiene esta compañía. Tenemos la otra de Ana Trujillo, tenemos este rango, y estas son las categorías, los productos que esa compañía está manejando. En este caso, nosotros no vamos a ordenar nada porque ya está. Verifiquemos si internamente lo han hecho. Entonces vamos aquí a ordenar. Vemos que está limpio, no han aplicado ningún orden. Ya la elaboraron tal cual, bien ordenadita. Entonces, nosotros como ya está esta base de datos ordenadita, ya tenemos todos los productos agrupados por compañía, y también por las categorías de cada producto. Es decir, que las bebidas todas están juntas para esta compañía y no están ahí todo revuelto. Muy bien. Entonces, como esto ya está ordenado, ahora nosotros queremos sacar el subtotal para conocer cuánto tenemos en condimentos. Queremos realizar la sumatoria total para cada uno de estos productos. Nosotros lo podemos hacer de dos maneras. La primera forma, así como lo hemos visto en el video, utilizando la herramienta subtotal que se encuentra en la pestaña Datos, en el grupo Esquema. Y también tenemos una función. La función se llama subtotales. Vamos a hacerlo de las dos formas. En subtotal, bueno, cuando llamamos a la función subtotales, él nos muestra esta lista, y la cual está numerada con todas las funciones que podemos aplicar.
En este caso, lo vamos a realizar para suma. Entonces, damos doble clic en suma y por defecto nos va a asignar el número 9. El número 9 significa que estamos aplicando suma. Como ya lo tengo, ahora le digo a Excel punto y coma que ya voy con la referencia. Ahora voy a seleccionar el rango al cual quiero aplicar esa función. Y decíamos al inicio que lo queremos aplicar para los condimentos. En este caso, el rango de condimentos inicia aquí en la celda D6 y finaliza en la celda D9, ¿verdad? Condimentos está aquí en la celda, aquí en la fila, perdón, en la fila 6 y finalizan los condimentos en la fila 9 para esta empresa, para Alfred. Entonces ya tengo mi rango. Si yo hiciera esto de forma manual, así quedaría estipulado mi subtotal. Para los condimentos. De la empresa. Si nosotros realizáramos todo esto manual, tendríamos que ir seleccionando bebidas, sacando la sumatoria para condimentos, para frutas, para lácteos. Ahora bien, lo vamos a hacer utilizando ya la función, perdón, ya la herramienta de subtotales. Para ello dice que nosotros podemos seleccionar cualquier celda que esté dentro del rango en el cual nosotros vamos a aplicar los subtotales. En este caso ya estamos en esta celda de nuestra base de datos. Aquí es donde queremos aplicar los subtotales. ¿Cuál es el siguiente paso para iniciar a aplicar los subtotales? Ya tenemos nuestra base de datos. ¿A dónde nos vamos a dirigir? Glenda, está por aquí. Hola, perdón, si me puede volver a repetir la pregunta. Ok, ¿qué herramienta vamos a utilizar para sacar los subtotales? ¿A qué pestaña nos vamos a dirigir para aplicar subtotales? ¿En qué pestaña se encuentran las herramientas para crear fórmulas? ¿Mande? ¿Fórmulas? Cerquita, cerquita, cerquita. Datos. Datos, muy bien. Ok, nos dirigimos a la pestaña de datos y ahora nos vamos al grupo que se llama esquema. En esquema vamos a seleccionar subtotal. Ahora vamos a seleccionar para cada cambio en... ¿A quién quieren que le saquemos subtotales? ¿Cómo quieren que lo saquemos? ¿Por empresa o por categoría? Hola, hola. ¿Lo sacamos por empresas? Bueno, lo vamos a hacer así. Entonces, para cada cambio en, selecciono nombre de compañía. Ahora, ¿qué función vamos a aplicar? Como queremos subtotales, vamos a dejar esta función de suma. Ahora, me dice a quién le queremos aplicar esa función. ¿A quién se la vamos a aplicar? ¿A nombre de categoría, a nombre de compañía o a precio? Cristian. Es
Aprecio. Aprecio, muy bien, gracias. Ok, entonces marcamos precio. En este caso dejamos reemplazar sus totales actuales, resumen debajo de datos porque es el primero. Y vamos a darle clic en aceptar. Aquí lo tenemos ya. Tenemos organizadas las bebidas, los condimentos para toda esta empresa. Y nos dice aquí que el total para esta empresa, la sumatoria, sería esta. 320,85. Ahora bien, apliquémosle un segundo subtotal. Pero antes veamos aquí las pestañitas que tenemos. Tenemos los esquemas. Tenemos el primer nivel, que en el primer nivel nos da de un solo el total general del primer subtotal que nosotros hemos aplicado. Y aquí nos da el monto. Tenemos la segunda pestaña del esquema, en el número 2. Ya los tenemos los subtotales, pero por cada una de las diferentes empresas. Aquí están separadas todas las empresas que tenemos y los respectivos montos. En el número 3, en este esquema 3, lo tenemos todo desglosado. En este esquema, de esta forma, nos aparece el total para esta empresa, Alfred, y nos está indicando aquí todos los productos que ella tiene y el total general solo para esa empresa. ¿Qué pasa si yo ya no quiero seguir viendo estos resultados? Simple, me voy aquí a esta pestañita, le doy clic en menos y voy a minimizar, voy a ocultar los valores. Ya analizamos esa parte. Ahora vamos con Anita Trujillo. Vemos el subtotal para ella. Y la minimizamos. Y así podemos ir ocultando y mostrando información de la empresa que querramos mostrar en ese momento. O de la cual nos surja conocer cuál es el subtotal y qué productos están incluidos en ella. Vamos a ir despacio. Ahora vamos a quitar los subtotales. Cuando ya no necesitemos esto, vamos nuevamente a subtotales, pero debemos de tener seleccionada una celda en la, de nuestra base de datos en donde nosotros hemos aplicado anteriormente los subtotales. Nos ubicamos en cualquier celda y nos dirigimos a subtotal y ahora le vamos a decir quitar todos. Nuevamente vamos a aplicar un subtotal, pero en este caso lo vamos a hacer para las categorías, para los nombres de categoría. Me ubico en cualquier celda de mi base, me dirijo nuevamente a subtotal y ahora aquí donde dice para cada cambio en, yo voy a marcar nombre de categoría, porque quiero conocer los subtotales de bebidas, de condimentos, de frutas y verduras, de lácteos, de pescado, marisco, frutas, granos, cereales. Muy bien, entonces ya seleccioné nombre de categoría. ¿Qué función quiero realizar? Quiero una suma. Ahora, ¿a quién se lo voy a aplicar? Se lo voy a mantener siempre a la columna de precio. Ahora vamos a hacer clic en aceptar. Veamos el total de condimento. Aquí lo tengo. 91,90, que es el total que había sacado anteriormente con la función subtotal. 91,90 y es este 91,90 que tenemos aquí. Aquí ya podemos conocer los subtotales para cada producto, para cada categoría de los diferentes productos que tenemos. Las bebidas, el total de lácteos, voy a desplazarme hacia abajo.
y podemos observar que así vamos, Excel nos ha generado los diferentes subtotales para todos los nombres de las categorías de las diferentes empresas. Ahora bien, puedo insertar otro subtotal a este subtotal que ya saqué. Sí, lo puedo hacer. Vale, aquí estamos en la empresa Santé, en repostería. El total para repostería de esta empresa sería de 26.65. ¿Cómo vamos a hacer para insertar otro subtotal? De la misma forma que creamos el primero. En este caso, tenemos el subtotal a las categorías. En este caso, me ha sumado los precios de cada uno de estos productos. La bebida, tenemos dos tipos de bebida y esas dos tienen el mismo valor de 18 y aquí me da el total. Ahora, yo tal vez quiero conocer cuál es el producto más caro. Para ello, me ubico aquí en cualquier celda de mi base de datos y me dirijo nuevamente a subtotal. Fijémonos que aquí nada más tenemos tres esquemas. Ahora le vamos a decir que queremos conocer un subtotal más. En este caso lo vamos a estar aplicando siempre a nombre de categoría y la función va a cambiar y ahora va a ser la función max, porque yo quiero conocer el valor más alto. En este caso, el nombre de la categoría, el producto, que es más caro, según el precio que tiene aquí. Ahora bien, ¿a quién se lo voy a calcular? A precio. Dice aquí, reemplazar subtotales actuales. Nosotros ya hemos calculado anteriormente los subtotales en el cual aplicamos la función suma. Y como queremos uno más, entonces le vamos a quitar este chequecito donde dice reemplazar. Porque si yo lo mantengo activado, lo que va a hacer es borrarme el subtotal anterior y mostrarme este. El otro va a desaparecer y queda este montado prácticamente. El otro se va. Entonces le quito el chequecito o la palomita a este cuadrito de reemplazar subtotales actuales. Y ahora le voy a dar clic en aceptar. Esperamos un momento que Excel nos muestre los resultados. Ya tenemos. Anteriormente teníamos la suma de todas las bebidas. Aquí está. Ahora nos dice cuál es el valor más alto de las bebidas. Quiero conocer el valor más alto de todos los productos que tengo. En este caso, para esta empresa de Alfred, yo tengo dos bebidas, pero aquí las dos cuestan lo mismo. Es por ello que el valor más alto es 18. Ahí no hay ninguna comparación. Vamos a verificar ahora para los condimentos. En los condimentos, aquí sí ya tenemos más variabilidad. Para el condimento 1 de esta empresa Alfred, yo tengo que un condimento tiene el valor de 10, tengo otro condimento de 25 y ahora tengo otro condimento de 43 y el último que cuesta 13. Y como yo le dije a Excel que me sacara el promedio o que me devolviera el valor más alto de ese producto, Excel, gracias a la función subtotal, me dice rápido que el valor más alto, el precio más alto que yo tengo en condimentos es de $43.90. Consulta. Y en el caso, hola. Hola. ¿Me oye? Sí, sí, la escucho. En el caso de la bebida, ah, o sea que le está dando el máximo de bebida que es el valor 18, ¿verdad? Ajá, sí.
y el total, la sumatoria de los dos. Sí, ahí tenemos dos funciones en una. Sí, sí, que tiene que confundir porque 36 que son. Ajá, sí, aquí es la suma. 18 y 18, 36. 8 y 8, 16, llevamos 1, 2 y 3, y así sumo 36. 36, la máxima es 18. Ajá, ahora, ¿qué les parece si sacamos el mínimo? Quiero conocer cuál es el precio del el producto menor. El precio menor, el precio más bajo de las bebidas. El precio más bajo de los condimentos. Miren, aquí ya tenemos cuántos niveles. 1, 2, 3, 4. Que esos son los esquemas. Damos clic al primero. Ah, miren. Antes solamente nos daba el total general. Porque solamente habíamos hecho la muy suma de todas las empresas. No, la muy suma de todos los productos. De las categorías, perdón. Después, como le dijimos que creara otro subtotal, aquí en el esquema 1, él me da el máximo. El máximo general es este. Vamos a pasar al esquema número 2. Aquí ya él me lo está desglosando, me dice, el total de bebidas. El total de bebidas es de 36. Total de condimentos. Total de condimentos es de 91. Total de frutas. Total de lácteos, total pescado, total, y aquí inicia otra vez ya total bebidas. ¿Por qué dos veces total bebidas? Porque ya tenemos dos funciones, en una, dos subtotales. En un subtotal nosotros le dijimos que nos devolviera la suma y en otra le hemos dicho que nos devuelva el producto, el valor más alto. El precio más alto de ese nombre, de esa categoría. Por eso es que va así. Ahora bien, bajamos. Ahora falta el menos, ¿verdad? Sí, ahora nos falta el menos. Solamente estamos haciendo el recorrido para que veamos cómo queda estructurada y no nos vayamos a confundir cuando nos topemos que tenemos así, como en lo que usted me preguntaba. Porque hay dos total bebidas. Tenemos que tener presente el número de funciones que nosotros vamos aplicando. Aquí están todas. Vamos al esquema 3. En el esquema 3 tenemos este. Esquema, nombre de compañía. Aquí está. Aquí ya nos va indicando el max de bebidas, 18 y el total de bebidas. Aquí ya va todo, aquí ya están juntitas. En aquel están primero todas las sumas, todos los promedios y en esta, mire, aquí ya directamente nos dice max bebidas, total bebida. Veamos que tiene el esquema 4. Aquí está todo, toda la base de datos. Y nos muestra el max de bebidas, que es 18, y el total de bebidas, que es el que nosotros estábamos evaluando al inicio. Este es el primer esquema que nosotros nos pusimos a analizar. Ya después hicimos el recorrido. Ahora bien, agreguémosle el otro subtotal. Dijimos que le íbamos a agregar el mínimo. Entonces, me ubico en cualquier celda y me voy a subtotal. Ahora, ¿a quién? Se lo voy a estar aplicando siempre a categoría, porque a ella fue que le aplicamos el max. Entonces, hoy le vamos a aplicar la función min. Ahora, se lo vamos a aplicar siempre al precio. Y aquí, esto no se lo vamos a habilitar, lo vamos a dejar siempre deshabilitado. Porque si yo lo habilito, ¿qué va a hacer? Me va a borrar los subtotales que he creado anteriormente. Y esta forma de ir creando subtotales me va ayudando para manejar súper rápido las diferentes funciones, el max, mínimo, el suma. Ahora vamos con el min. Le vamos a dar clic en aceptar. Esperamos que cargue y aquí tenemos ya.
y vemos que ya tenemos 5 esquemas. El esquema 1, ahora ya me incluyó al mínimo, ya tenemos el max y aquí tenemos el total. Estas son las 3 funciones que nosotros hemos aplicado a nuestra base de datos. Tenemos el esquema 2, esquema 3, esquema 4 y el esquema 5. Nos agrupó a bebidas, debajo de bebidas nos va indicando, aquí está el mínimo de bebidas. Aquí nos devuelve 18, ¿por qué 18? Porque no hay, los dos productos cuestan lo mismo. No hay variabilidad. Vamos con los condimentos. Los condimentos, aquí sí ya tenemos diferentes precios. Tenemos uno de 10, 25, 43 y 13. Ahora bien, ¿cuál es el mínimo? El mínimo es 10. Este es el precio más bajo. ¿Cuál es el precio más alto de los condimentos? Es 43.90. ¿Cuál es la sumatoria total de todos los condimentos? 91.90. Y así tenemos información más rápida, más precisa y nos sirve para tomar decisiones. Ya se imaginará que primero saquemos los subtotales y después vamos donde el jefe y nos diga, no, mire, fíjese que ya no me sirven los subtotales, ya no quiero saber la sumatoria, quiero saber el precio, el máximo. O tal vez quiere saber el promedio de los precios que se están manejando en cada bebida, en cada categoría. Entonces, como el jefe ya nos dijo que quería conocer hoy el promedio por categorías, simplemente selecciono una celda de mi base de datos, me voy a subtotal, ahora en nombre de categoría, como por esa las estoy agrupando, quiero conocer el promedio. ¿A quién se lo aplico? A precio. Y simplemente hago clic en aceptar. Esperamos que cargue Excel y vean, ya llevamos 6 niveles. Y aquí me está diciendo el promedio de bebidas. Aquí me mantiene 18 porque, como les menciono, no hay, las dos tienen el mismo precio. En donde ya vemos la diferencia es aquí en condimentos. Aquí tenemos el promedio de condimentos, que es de 22. El precio normalmente andaría en 22.98. Aquí vemos por los diferentes niveles. Ahora, una desventaja de esto va a ser si yo necesito agregarle más categoría o más información a mi base de datos. No voy a poderlo hacer aquí porque no se puede. Entonces, ¿qué va a pasar si yo quiero agregar datos? Lo que va a pasar es que tenemos que quitar los subtotales. Y luego de eso, de que los hemos quitado, agregar los datos y después ordenar los datos. Una vez ordenados los datos, ya podemos iniciar a aplicar nuevamente todos los subtotales que nosotros necesitemos. Si queremos otra vez el promedio de ventas, el mínimo, el máximo y el total de ventas, el total de precios de bebida, lo vamos a sacar nuevamente. Pero siempre tengan presente que no vamos a poder estar ingresando aquí valores directamente. Entonces los vamos a tener que quitar. ¿Cómo los quitamos? Damos clic aquí donde dice quitar todos. Vamos a darle cancelar porque no queremos quitarlo. Vamos a pasar al siguiente subtotal. Aquí es donde sí vamos a aplicar lo del orden, lo que les mencionaba al inicio. Este es un factor fundamental al momento de aplicar subtotales. En esta base, aquí ya está todo ordenadito. Todas las bebidas y están agrupadas por empresa. Vemos esta otra base, mire. Administración, marketing, comercial, marketing, cargo, asistente, ejecutivo, sucursal, norte, oeste, Vespucio, Arauco. Y tenemos los nombres aquí también. Y esto no está ordenado. La otra sí ya estaba ordenadita previamente. Ahora, como queremos ordenarlo, entonces nos ubicamos en cualquier celda de nuestra base de datos, de nuestra tabla, y me voy a dirigir a ordenar.
aquí es importante establecer los niveles. ¿Quién sería mi principal orden? Ah, yo los quiero ordenar primero por nombre. Después de que los he ordenado por departamento, el nombre del departamento, así los quiero ordenar. Después que lo tengo ordenado por departamento, lo quiero ordenar por cargo. Porque aquí tengo administración, asistente. Aquí abajo tengo otra administración y tengo otro asistente. Administración, ejecutivo. ¿Qué quiero lograr? Que aquí en departamento queden juntos todos los de administración. En cargo queden juntos primero los asistentes de administración, después los ejecutivos de administración, pero todo esto ordenado de forma alfabética y de forma ascendente, de la A a la Z. Y también le puedo aplicar, esta base me está dando para aplicar un tercer orden, que me los ordene por sucursal. Todas las sucursales de administración y de determinado cargo que esté ordenadito. Y por último, un último orden para los nombres. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vean cómo está nuestra base. Y vamos a iniciar a realizar el orden. Primero les decía por departamento. ¿Cómo? De la A a la Z. Agregar nivel. ¿Cuál es el segundo nivel que les mencionaba? Después de departamento, ¿por qué otro nivel me interesa tenerlos ordenados? Me interesa tenerlos ordenados por cargo. Por cargo. Muy bien, gracias. Por cargo. Y también lo quiero de la A a la Z. ¿Cuál es el tercer nivel? Sucursal. Sucursal, excelente. Gracias. El último nivel, ¿cuál sería? Sería nombre. Nombre, muy bien, de mis vendedores. Perfecto, gracias. Aquí ya tengo bien ordenadito todo. Ahora le doy clic en aceptar. Vean el cambio que va a tener la base de datos. ¿Vale? Tengo todos los de administración ordenaditos. Luego van marketing. Ese fue el primer orden. Después le dije, primero ordename el departamento, después quiero todos los cargos ordenados, todos los administrativos de administración, todos los asistentes de administración, todos los directores de administración. Y así las sucursales. Aquí está Arauco, Los Condes, tenemos dos administrativos, perdón, tres. En el norte tenemos dos administrativos, en el oeste tenemos tres, en el sur tenemos dos. Luego, de ese orden, me pasé al nombre. En Arauco, aquí dice Arauco, me dice de un solo la M de Marcelo porque no hay más. Veamos aquí en Las Condes. En Las Condes tenemos dos. Tenemos a G y a R. La G va a mediación del alfabeto, prácticamente algo así, algo al inicio, las primeras letras, y la R ya va como de las últimas. Vemos otro en el norte. Tenemos esto, tenemos dos también. En el oeste tenemos tres. Aquí. Vemos, aquí ya está ordenado de forma ascendente el nombre del vendedor. Tenemos a Antonio, a Ricardo y a Jimena. Ahora sí podemos decir que nuestra base de datos ya está ordenada. Y esto nos va a ser mucho más fácil al momento de sacar los subtotales. Como ya está ordenado, me voy a subtotal. Ahora yo quiero saber, por ejemplo, los subtotales, aplicar la función suma por departamento. Entonces selecciono departamento. ¿Qué función? Suma. ¿A quién se lo voy a aplicar? A sueldo. Y aceptar. Aquí está ya. Y aquí están mis primeros tres niveles. Muy bien. Agreguemos otro subtotal. Ahora quiero sacar, por ejemplo, por cargo. El que quiero sacar por cargo. También una suma al sueldo. Hacemos clic en aceptar, pero antes le quitamos el chequecito
a reemplazar subtotales actuales porque queremos agregar uno más. A aceptar. Y vean. Total administrativo. Total asistente, total director, total ejecutivo. ¿Ya vieron los dos que tenemos, los dos niveles? Me está sacando el total por todos los administrativos, el total por todos los asistentes de administración, el total de todos los directores por administración, el total de todos los directores ejecutivos de administración, vendedor de administración. Aquí finaliza. Voy a ampliar el ancho de la columna. Aquí está. Este es el último subtotal que me sacó de todos los cargos. Vendedor es el último de administración. Y aquí me da el subtotal por todo el departamento. Y así sucesivamente, si yo quiero sacar la suma por sucursales, entonces simplemente selecciono nuevamente una celda, subtotal. Ahora le digo que lo quiero por sucursal. Ya tengo por departamento, cargo, sucursal. El que quiero saber una suma, ¿a quién? Al sueldo. A aceptar. Vemos, aquí tenemos el total para Arauco, el total para Las Condes, el total del norte, el total del oeste. Y así tenemos que información rápida, precisa, sin necesidad de estarla sacando manualmente, sucursal por sucursal. Ahora yo quiero saber la sumatoria de todos los cargos, pero de forma individual y de forma administrativa. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esta forma de operar? Bien ordenado y bien práctico. Bien práctico cuando tenemos una base de datos bastante amplia. Entonces, lo primero que les recomiendo es que ordenen su base de datos. Y aquí tenemos este elemento importante, ordenar, y ahí ustedes los ordenan por los diferentes niveles que quieren aplicar. ¿Cuántos niveles aplicamos nosotros? ¿Cuántos niveles de ordenamiento de datos? 5 hay ahí, son 8. No. Sí, tenemos aquí los niveles de... ¿O estas funciones o cómo? No, esos son los esquemas que vamos generando. ¿Te recuerdas que en el video decía que podíamos generar hasta 8? Sí. Entonces aquí, esa es la ventaja que podemos tener bastantes funciones, poderlas aplicar a esta base. Ahora bien, ajá, el ordenamiento que yo les mencionaba era ordenarlos aquí primero por departamento, por cargo, por sucursal y por último por nombre, porque así hasta los nombres quedan bien ubicaditos, no queda la Verónica en este caso al inicio, Ricardo abajo, un solo ahí relajo. De esta forma todo está más presentable, más fácil de ubicar todo. Así es que siento que esta función es bastante fácil, ahí tal vez lo complicado sería entender qué celda voy a seleccionar primero, qué función, y luego a qué celda se le va a aplicar esa función. Pero ya vemos que primero lo hicimos por departamento y queríamos sacar la suma de todos los departamentos. Entonces me ordenó me sumó todos los de administración y me dio un total. Después le dije, los quiero por cargo, entonces me tomó todos los administrativos. Después por sucursales, y aquí tengo por las diferentes sucursales. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Los espero el día de mañana y invitarles a que puedan practicar y realizar el test de este día. Que tengan una feliz noche. Nos vemos mañana. Noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.